en diferentes ámbitos. Estamos instruyendo a personal, el cual va a ocupar puestos de jefe de compañía. Estamos instruyendo a personal de la Policía Nacional maliense. Y bueno, como os digo, en diferentes ámbitos. El día de hoy hemos venido dos secciones al campo de tiro de Tanabugú, que es un helipuerto sobre el que hacemos este tipo de entrenamiento y está preparado para hacer este tipo de prácticas. De esta forma hemos podido entrenar e instruirnos en los procedimientos de evacuaciones médicas. Recibido, pues si vamos a salir ya en breve, saldremos nosotros. Un ejercicio rutinario en el que entre el equipo alemán y el equipo español nos vamos instruyendo poco a poco y cada vez pues uno le coloca una incidencia al otro equipo y en este caso consistía en una carga principal con un artefacto secundario con varios sistemas de iniciación que bueno pues haciendo lo contrario lo que esperaba el terrorista en este caso pues lo hemos conseguido neutralizar. Ha costado tiempo, pero por suerte, gracias a Dios, pues no ha costado vidas, que es lo que interesa. El ejercicio estaba enfocado en un sitio como este, que es Ghost City, que es donde normalmente registramos vehículos y donde se ha puesto un incidente para atentar contra el trabajo que normalmente hacemos. Como nosotros vamos variando nuestro procedimiento, pues se ha conseguido evitar y en este caso pues desactivar, que es de lo que se trata. Es muy raro.
y contra su propia voluntad. Las lesiones que sufre necesitan un tiempo de recuperación mayor del previsto y su estancia aquí solo puede traer complicaciones. Tenemos ante nosotros a un oficial legionario ejemplar que ha cumplido con creces los espíritus de nuestro credo, trabajando en lo que le manden sin contar los días y llevando al límite el espíritu de sufrimiento y dureza, con compañerismo y amistad hacia todos sus subordinados y compañeros. En este entorno multinacional ha demostrado que... Thank you.